No hay plata. La premisa con la que llegó el gobierno de Javier Milei está presente en todas nuestras cabezas y está presente también en las cabezas de los que gobiernan Mendoza. Ayer, cuando terminaban de escuchar a Luis Toto Caputo, algunos de los estrechos colaboradores de Alfredo Cornejo, probablemente él también, terminaron con un diagnóstico distinto al que tenían antes. Y ese diagnóstico es, bueno, es todo un poco más grave de lo que preveíamos. ¿Qué implica que vean el panorama de manera más grave a la cual lo tenían en la previa? ¿Qué implica políticamente para Cornejo, que está parado en un lugar hoy anfibio a nivel nacional entre ser muy cercano al oficialismo y ser oposición? ¿Y qué implica, bien digo, en términos de gestión para un Cornejo que aterriza al mismo tiempo que en el país aterriza este severísimo ajuste? Bueno, el primer elemento que puso a zozobrar la Casa de Gobierno, lógicamente, fue la devaluación del 100% de un solo saque, que, claro, no muchos la veían de tal manera porque solo los pesimistas decían que iba a ser de 800 pesos un dólar. Algunos veían de 700, de 600. Y entre todos los desafíos que abre uno que es central y es el desafío paritario. Ustedes saben que gran parte del dinero de Mendoza y de su presupuesto se va en esa relación con sus empleados estatales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar en la primera reunión entre este ejecutivo y esos empleados? ¿Cómo será cuando tengamos una inflación del 20% en diciembre y una inflación del 20% en enero, como están viendo los economistas que va a pasar? Uno realmente no cree, de hecho yo particularmente lo descartaría, que ni las paritarias privadas ni las estatales puedan realmente seguir el ritmo de precios que se está gestando. Pero bueno, dependerá de la provincia y también dependerá de la nación, que va a ser la que marque con sus propios empleados estatales más o menos cómo es ese vínculo paritario hoy imposible de ver, hoy brumoso. Esa es una parte solamente del panorama, de la problemática, de este ajuste flamígero que se nos está viniendo. La otra es cómo van a crecer los precios de los insumos para que básicamente Mendoza funcione. Y ahí hablamos desde elementos básicos como la pintura para una escuela hasta algo complejo como medicación que tiene que ofrecer OSEP. Esa sería la problemática precios en pesos. Y después tenés la problemática precios en dólares. Hay un aspecto que al gobierno lo preocupa particularmente, que es el tema transporte. Transporte está dolarizado en los insumos para las unidades, está dolarizado en el mantenimiento de las unidades y, si se nos permite, está dolarizado en su ligazón al precio de los combustibles, que claro, son centrales en esto y no solo afectan al transporte, sino que lo harán también a la producción. Pero ¿por qué te digo que es una preocupación hoy central transporte? Porque además de ese ajuste de precios, lo van a afectar los dos sinceramientos. El sinceramiento que implica una quita de subsidios al transporte y el sinceramiento que implica una quita de subsidios al combustible directamente. Es un punto realmente complejo. Entre estos tres ejes, podríamos decir puntuales, navega hoy la mente de Alfredo Cornejo y de la administración mendocina. Es cierto, podríamos decir que hay elementos más relativos y en los cuales la provincia va a respirar. Algunos van a marcar, por ejemplo, las transferencias discrecionales. Es verdad, Mendoza quedó a la cola de las transferencias discrecionales en los 4 años de Alberto Fernández. Recibió casi 10 veces menos que otras provincias. Pero la pregunta es, ¿vale la pena quedarse en ese análisis? Se cree que esas transferencias fueron de 30.000 millones de pesos. ¿Vale la pena centrarse en si duele o no duele eso cuando es tan poquita plata comparado con el billón de pesos que tiene que mandar Nación el año que viene para cumplir con nuestro presupuesto y que no sabemos si la va a poder mandar? Es verdad, le va a doler más a los Kicillof, a las Alicia Kirchner, que ya no está, a los porteños, a los que no sabemos por qué le subsidiamos el precio del transporte. Pero Mendoza, y esto probablemente Cornejo lo sabe, tiene que preguntarse si va a poder hacer frente a lo que le tiene que hacer frente y si va a tener la plata que creyó que iba a tener de lo que manda Nación y de su propia recaudación, que ya sabemos va a ir a la baja. Y en ese sentido, cierro con uno de los buenos detalles, quizá la mejor noticia que vaya a escuchar el gobernador Cornejo en estos meses. Milei retrotraería la decisión de la quita de ganancias y del golpe a la coparticipación a las provincias. Ahí se habla de, solo el año que viene, más de 170.000 millones de pesos. Es plata. Y ahí
hay que preguntarse si Cornejo va a avanzar con su decisión de pedirle a Milei que coparticipe el impuesto al cheque, o si esto era solamente una marcada de cancha de los gobernadores para que, bueno, Milei justamente reviera lo de ganancias. Es una pregunta válida para hacerse. Y cerrando, hablando de marcadas de cancha, hay dos elementos que en Mendoza preocupan también de manera particular, porque en eso sí que no coinciden con el abordaje y el diagnóstico mileísta. Uno es que, entienden algunos, a los anuncios de ayer les faltó el sendero de estabilización, una veta de estabilidad. Creen que la sola corrección fiscal no lo marca, que faltó una contención en términos de precios y para las clases más vulnerables, más allá de lo que se dijo de AUH y alimentar. Y el segundo punto en el que no coinciden, y lo han dicho, es obra pública. No se concibe acá que no exista la obra pública nacional. Y ahí hay que marcarle un sendero positivo, virtuoso, que ha hecho Cambia Mendoza en estos 8 años, 9 para los que va, que es su buen perfil hacia afuera, hacia el mundo. Buen perfil que puede verse y constatarse, por ejemplo, en el valor de los bonos que pone Mendoza. Así que es un detalle que está. Eso no solamente le va a permitir, bueno, tomar deuda de mejor manera que otras provincias y administrar esa deuda de una mejor manera que otras provincias, sino acceder a más obra pública, porque no necesita la venia de la nación para hacer determinados proyectos importantes. Un ejemplo de esto es la Ruta 82, que se hace con plata de un organismo de crédito como es el BID. Esos son los detalles, entonces, hasta el momento. Esa es la cabeza que tiene hoy la administración mendocina el día después de los anuncios. Cierro con este detalle que me parece positivo y se habla en Casa de Gobierno. Creen en Mendoza que Milei ya evitó un error que marcó a fuego a la administración Macri, que fue decir, en 6 meses vamos a ver los brotes verdes. Lo que están marcando acá en Mendoza es que no es cierto que Milei crea que recién en 12 a 24 meses vamos a ver los primeros atisbos de una mejora producto de este shock. Creen que Milei en realidad piensa, cree, confía en que esos mensajes, en que ese beneficio, esa bonanza, podría empezar a verse mucho antes, pero que juega con el largo plazo para tener más holgura en torno a los resultados. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así, porque detrás de todo lo que se está diciendo, incluso de lo que te acabamos de contar acá, la gran pregunta es por el tiempo. ¿Cuánto tiempo le están pidiendo a la gente que aguante esto? ¿Cuánto tiempo la gente puede realmente aguantar esto? Y si te lo llevo a Mendoza, la pregunta es, ¿cómo hará la provincia para atravesar esta turbulencia? Se lo vamos a preguntar hoy al ministro de Hacienda que nos visita, Víctor Fayad, y es uno de los interrogantes clave en este séptimo día, el último del ciclo 2023, y al cual te invitamos para que sigas compartiendo.